amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleima González. Y hoy te voy a hablar de alguien que es muy importante en el mundo entero, ¿sí? Melania Trump. ¿Quién es Melania Trump? Es una exmodelo de origen esloveno, nacionalizada estadounidense en el 2006. Conocida por ser la tercera esposa del presidente de los Estados Unidos número 45, Donald Trump. Ella nació un 26 de abril de 1970, así que tiene 47 años. Sí, nació en Novo Mesto, Eslovenia. Su estatura es 1,80 y su esposo es Donald Trump, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos de América. Se casó en el 2005 y estudió en la Universidad de Liubliana. Tiene un hijo que se llama Barron Trump. Sus padres son Victor Knapps y Amalia Knapps. La primera dama estadounidense tiene algo de misterio, no sé. Ella no se muestra tan abierta como otras primeras damas, y menos como Michelle Obama, que era tan carismática, amable, tan sencilla. Sí, Melania Trump, la primera dama estadounidense, siempre ha estado envuelta en un halo de misterio difícil de descifrar, pero en ocasiones sus gestos, sus expresiones faciales e incluso su vestimenta puede tener más significado del que aparenta a simple vista. Melania, desde antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, la prensa la ha visto activamente, no solo en su biografía y su imagen como Melania Trump, la modelo, sino también en su apariencia, en su deseo de mantenerse un poco alejada de la primera línea política. Los medios como el New York Times han dicho que la exmodelo eslovena puede no estar del todo cómoda con el rol que le ha tocado desempeñar, destacando su comportamiento evasivo y de esfinge. Sí, Melania Trump parece así como una estatuita, una modelo muy elegante que se presenta en todos los lugares, pero como que no le conseguimos dónde está su corazoncito, dónde está ese espíritu. En esta línea, y como ejemplo de ello, apuntan hechos como que Melania se haya negado desde el primer momento a mudarse con su marido a la Casa Blanca. Esta decisión se justificó por su deseo de estar cerca de su hijo Barron en Nueva York hasta que terminara su año escolar. Sin embargo, a pesar de este deseo de Melania de distanciarse de los focos, en cada una de sus apariciones públicas se convierte en blanco de tiro para la prensa y los internautas, que inspeccionan hasta el más mínimo de los detalles sobre su persona y sobre la relación con su marido. Uno de los momentos en que Melania comenzó a ser comidilla para los medios de comunicación, internet, fue cuando en la toma de la presidencia de su esposo Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos, su esposa tuvo un gesto unos instantes después de que lo felicitó. Todo eran sonrisas para la primera dama en el video que circula por las redes sociales, hasta que su marido le dio la espalda. Entonces, el rostro de Melania se tornó sombrío y triste en cuestión de segundos. Y esta imagen ha alimentado el uso de la etiqueta Free Mania, libertad para Melania. Y desde ese momento Melania ha estado siendo seguida por todos los que quieren saber de la primera dama de los Estados Unidos. En este mes de mayo hemos visto en muchas oportunidades cómo Melania Trump ahora se está haciendo la dura, como dicen aquí en mi país, con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y ella ha comenzado a rechazarlo en público y no quiere darle la mano a su esposo cuando llega a un lugar y él extiende su mano para agarrarla, para tomarla. ¿Qué es esto?
un duro desaire que está viviendo el presidente de Estados Unidos con su esposa Melania Trump. Sí, al llegar a Israel, es algo horrible. Melania Trump es una mujer que sabe lo que quiere, pero entre sus deseos no aparece la mano de Donald Trump. Al menos así lo deja ver en este video que vamos a ver en el momento que llegan a Jerusalén, en Israel, en la segunda parada de su gira internacional. En cuanto bajaron del Air Force One, las cámaras se posaron en el presidente de los Estados Unidos y su esposa. Durante la caminata por la pista del aeropuerto, Trump estiró su brazo hacia su esposa para avanzar tomados de la mano, pero ella lo rechazó con una palmada brusca. El gesto obviamente no pasó desapercibido y el video está dando vueltas en los portales de periódicos de varios países. También podemos ver momentos incómodos que vivió la polémica pareja presidencial en los Estados Unidos. Ahora vamos a analizar esto. Muy bien, ¿qué tiene todo esto que ver con la palabra de Dios, la Biblia? Melania Trump, Donald Trump, Melania con una belleza impresionante, todo este rechazo que tienen ambos en diferentes momentos, uno por el otro. Esto es un gran problema y esto nos recuerda la palabra de Dios, la historia de la reina Vasti que desafió a su esposo Asuero. Asuero era un rey. El rey Asuero era un hombre poderoso, el cual tenía en su poder 127 provincias. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, con el fin de mostrar sus riquezas, el brillo y la magnificencia de su poder. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a llamar a la reina Vasti a la presencia del rey para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no obedeció la orden del rey, el cual hizo que éste se enojara y se encendió en ira. En medio de la ira del rey, preguntó a sus sabios qué se había de hacer con la reina Vasti por no haber cumplido su orden, el cual le contestaron que si le parecía bien que Vasti no viniera más delante del rey y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Estas palabras agradaron a los ojos del rey y de los príncipes, y así hicieron. ¿Cuál es la reflexión? Orgullo, ese sentimiento que te hace perder muchas oportunidades de las que después te puedes arrepentir. Existen dos tipos de orgullo: cuando nos sentimos orgullosos por haber alcanzado un logro, cuando nos impide hacer cosas buenas, como reconocer nuestros errores, o nos consideramos superiores a los demás. Que no sea la segunda que se halle en tu vida, porque créeme, perderás grandes oportunidades en tu vida si sigues con el orgullo. Quizá hoy disfrutes de muchos beneficios que otros no tienen, pero una actitud negativa frente a estos te puede hacer perderlos. Eso le pasó a la reina Vasti. Quizá su corazón estaba lleno de altivez, pensando ser indispensable para los demás, pero gracias a su orgullo perdió su reino. Y así como la reina Vasti perdió su reino, así le puede suceder a Melania Trump si no es obediente al Espíritu Santo para guiar su reino. Puede perder el corazón de su esposo y el lugar de reina que le ha dado Dios. Que no sea muy tarde para darte cuenta del mal camino que te puede llevar el orgullo. El orgullo es terrible. Así que vemos en este momento el peligro que está corriendo Melania Trump con su esposo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Él es un hombre muy, muy importante en el mundo. Tendrá sus defectos, todo el mundo los tiene, pero en este momento tiene la investidura de un rey, de un
un príncipe, un presidente que gobierna el mundo y no puede su esposa estar dando mal ejemplo a las demás mujeres, maltratando a su esposo. Y también Donald Trump, sabemos que él tiene mucho dinero, muchas ocupaciones, tiene que preocuparse un poco para darle amor a su esposa, hablar con ella, como le aconsejaron estos sabios al rey Asuero. Si la mujer no respeta al marido, no debe estar con él. Pero si esta mujer respeta a su esposo y es humilde, va a dar ejemplo a toda la nación. Así que este es mi consejo para Melania Trump, que se meta con Dios, que ore, que no crea que ella es indispensable para Donald Trump. Donald Trump ya es un hombre que ha tenido esposas anteriores y ella, como su nueva esposa, tiene que ser una mujer que lo haga feliz y que haga feliz a la nación americana, a los Estados Unidos, a los que la siguen. Si ella es tan bonita, tan bella, tiene todas las cosas que una persona desea, debe dejar de ser tan materialista, tiene que ser una mujer de corazón, de sentimientos, de amor, que aproveche esta oportunidad que Dios le ha dado, porque Melania, Dios te escogió para ser la primera dama. No pierdas la oportunidad, porque así le pasó a esta reina Vashti. Por su orgullo y su desobediencia la quitaron. Y Dios le dio al rey Asuero una nueva reina, que fue Esther. Fue una mujer que libertó el pueblo de Israel. Una mujer obediente, una mujer sumisa a Dios, no a los hombres, Melania. Eres una mujer que no está obedeciendo a su esposo, porque Melania tiene que estar en la Casa Blanca con su esposo, no puede hacer lo que ella quiere. Se ve que es una mujer que es muy desobediente, altiva y está perdiendo el cariño y el respeto de su esposo y de la prensa internacional y de todos los que la ven. Es un momento para reflexionar, pedirse perdón como pareja. A lo mejor hay unas diferencias que pueden limar y seguir adelante con este gobierno, que se llenen de amor por los Estados Unidos, por todos los países, y que ojalá el amor y la unión hagan la diferencia en esta pareja. Necesitamos que todos nos unamos con amor, no importa de qué religión eres, de qué partido político eres. El amor y la tolerancia lo solucionan todo. En el nombre de Jesús, ahora voy a hacer una oración para que venga esa unidad en la pareja presidencial de Estados Unidos, en todas las parejas, que las mujeres se sujeten a sus maridos y los maridos traten a las mujeres, como dice la palabra, como vaso frágil, con mucha delicadeza. La mujer es muy delicada y le gusta mucho la atención y el romance. Pero a veces, como mujeres, tenemos que saber, esas mujeres que tienen hombres importantes, que están dirigiendo pueblos, que tienen que ser mujeres sabias, que no piensen nada más en ellas, que las tienen que amar a ellas. Son hombres que Dios ha escogido para dirigir naciones. Así, cuando una mujer es sabia, tiene que apoyar a ese hombre en oración, en obediencia. Melania, que Dios te abra los ojos para que puedas hacer labores sociales, y si no has desarrollado esa parte espiritual, la puedas desarrollar en estos momentos, en el nombre de Jesús, amén. Y te habló Zuleima González, tu pastora de medios de comunicación Arte Fe. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal Zuleima y Jesucristo para la gloria de Dios.